estás? Aquí a Trends. Hoy es lunes con toda la energía y como sabemos, lunes de salud, por aquí le hacemos una sorpresita. Espero que estén muy bien. Gracias por seguirnos. Si usted está ahí, esperemos que todos lleguen, pero cuando usted esté llegando, lógicamente acuérdense que estos programas van en vivo. Usted puede compartir, comentar y sobre todo darle muchos, muchos corazoncitos. Hasta enojados los recibimos, no importa. La idea es que se llene de energía aquí y lógicamente pues estoy con mi super compañeras, estoy con Maleja y Juan. Maleja, ¿cómo estás? Hola, hola, un saludo súper especial para todos nuestros espectadores, para todas las personas que ya se están haciendo parte de esta gran familia a través de nuestras redes sociales, que ya se suscribieron en nuestro canal en YouTube y que por supuesto están, vea, enviándonos ahí sus corazoncitos, sus likes, compartiendo. Eli, hoy Cuénteme. lunes. Agradecida totalmente pues por la compañía de esa gran familia y pues la oportunidad que nos da Dios de estar nuevamente aquí. Un saludo de buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas esas personas que están en otros lugares del mundo y que nos ven. Eli, usted está muy radiante hoy, Estrenando está camisa. estrenando, Estoy estrenando sí. camisa, lógicamente, de mar.tienda, que nos viste de vez en cuando y nos ha regalado dos, pues nos regaló, ay, estoy hoy como No, sí, son toda unos regalitos muy, muy muy lindos. especiales. Y hoy me vine yo, en estos días le toca a Maleja estrenar la otra. Así es, ya. Esta semana me van a ver también a mí estrenando, así que un saludo muy especial para Viviana, ¿cierto? ¿Viviana? Marisela Bueno, ok, Montes. para Marisela y para Mar.tienda por esos detalles. Y como siempre, aquí en Trends tenemos los lunes y un espacio para hablar de salud, para hablar de tipsitos de belleza, para que hablemos de todas esas cosas que nos gustan a nosotras las mujeres y que nos hacen ver más bellas cada día. Por eso tenemos el día de hoy una súper invitada, Eli. Yo quiero que por favor nos cuente quién es. Usted o ha tenido la oportunidad de conocerla un poquito más. Entonces, ¿quién es? Bueno, ¿Dónde viene? ¿Qué? nuestra invitada no solamente es una chica polifacética. Sí, Juan está hoy en el máster, pero a Juan estaría diciendo aquí las super rubias, porque todas estamos rubias hoy. Las chicas súper rubias. Los ángeles de Juan. Bueno, en fin. Nuestra invitada no solamente es cantante, es coreógrafa, es bailarina y adicional es embajadora de varias marcas de maquillaje, de cabello Belleza. y de belleza. Pues no tenemos nada más, pues ya creo que les lo dije todo. Tenemos aquí a Así que por Valentina Alzate, favor. bienvenida. Eso. Me Valentina, ¿cómo encanta estás? cómo nos apoyan por acá El atrás. público, el ¡Oh! público. Así, con toda la energía. Con toda, es que los lunes vamos es con toda. Valentina, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, no, es muy feliz. Bueno, mi nombre es Valentina Alzate de Navíes, estoy muy emocionada por estar aquí con ustedes. Total, lo que decías, o sea, se nota una energía muy linda, ya súper feliz, súper conectada con eso. Uy, súper. Yo por aquí estoy compartiendo, Más, más, por aquí más. estoy compartiendo en Facebook para que tengamos más gente ahí conectada. Les recordamos, ustedes pueden compartir, sobre todo comentar. Ustedes comentan, ustedes son los dueños del programa y los tendremos en cuenta por si quieren decir alguna cosita. Valentina, cuéntanos y cuéntalos a los que nos están viendo, ¿quién es Valentina? Claro que sí, Eli. Bueno, yo, como les mencioné anteriormente, soy Valentina Alzate. Yo soy artista, artista súper apasionada. Yo comencé más que todo en el tema del modelaje cuando tenía apenas 4 años de edad. Yo comencé muy, muy chiquita. Mi mamá fue la que me vinculó, ya que ella fue, participé a Señorita Antioquia, entonces ella fue la que me impulsó. Ella comenzó con Natalia París, me llevó como varias pasarelas de líneas de ropas para niños. Ya luego fue que comencé a ser la modelo de algunas academias de estilistas. Allá yo servía de modelo para los estudiantes, tanto como los maestros. Entonces, mejor dicho, yo comencé, o sea, mi niña siempre fue rodeada de creatividad, de que, porque a mí no solamente me maquillaban como una niña, sino que me hacían caracterizaciones, me pintaban la cara, me hacían así ya.
Luego fue que me encantó la música, comencé a cantar, pero muy bajo perfil, no lo hacía como de manera profesional, solamente era como una pasión, hasta yo recuerdo que llegué a escribir como alguna cancioncita, pero pues, o sea, canciones de una niña pues de 6 años, 7 años, entonces ya luego fue que continué con el baile, me encantó el baile, yo antes yo decía, no, yo no sé bailar, no me gusta, pero luego ya fue que le perdí el miedo y comencé fue con baile de salón. Comencé con tango, merengue, joropo, así, súper empapada de eso. Y quería más y más y más, entonces empecé con el mundo urbano. Ya luego comencé en academias que ensayan en el sector del estadio, en Envigado, en Itagüí, así. Ya luego fue que me empecé a llenar más, más, más. Entonces actualmente, como les decía Eli, sí, soy súper polifacética, me encanta el arte, soy artista apasionada. En este momento mi fuerte. Estoy explotando y conociendo más el mundo del canto por el hecho de que el año pasado tuve la oportunidad de crear un cover con un artista pues también de acá de la ciudad de Medellín y eso me abrió, nos abrió las puertas a él, a mí, a todo el equipo para poder viajar a la ciudad de Bogotá para abrir el concierto Andy Rivera, Alan Ramírez y allá mostrando un cover que juntos creamos. Entonces, sí, eso es lo que estoy explotando actualmente y también el baile. Entonces es como eso, lo que estoy haciendo. Bueno, pero Valentina hoy está con nosotros porque, pues ustedes la ven y en sus redes la ven, habla mucho de maquillaje y ya les dije, es embajadora de varias marcas de belleza, pero detrás de cámara nos contó que ese, que tiene un pelo hermoso, un cabello hermoso. Y entonces le Acá se lo estábamos... estábamos admirando completamente, así que queremos como todos los trucos y por supuesto para todas las chicas que nos están viendo es natural, bueno, su rubio pues sí tiene como procesos, pero el cabello súper abundante, súper largo, ¿cómo se cuida su cabello, Valentina? Yo desde muy chiquita siempre fui como muy descomplicada, como hasta los 15 años yo no me pasaba plancha, yo nada, cero, pues era muy descomplicada. Pero luego, a la edad por ahí como de 15 años, 14 años y medio, fue que como les había mencionado, comencé con academias de estilistas y una vez me llegó una propuesta de que me querían poner un rubio así súper rubio. Y yo, ay, de una, guau, wow, cambié de look porque mi tono natural de cabello es café, pues castaño, claro. Entonces yo dije, no, pues súper cambio total. Entonces, bueno, muy emocionada, me lo realizaron, pero, o sea, no voy a criticar ni nada, pero digámoslo así, que creo que al ser mi primer tratamiento, mi pelo como que no aguantó tanto producto y se me cayó totalmente el pelo. Entonces ya tenía esto de cabello, no tenía nada, entonces me lo corté como estaba más encima de los hombros, me lo tinturé negro, mejor dicho. Y el proceso para que empezara a crecer fue, literal, uno de los tips es mayonesa. Literal, yo me aplicaba mayonesa. En serio, aunque suene súper loco, la Y mayonesa quedaba ayuda a claro dar por la brillo, noche. sedosidad y ayuda como a A dar como ese hidratar. tono, ajá, como para no tener que aplanchar, sino como que la mayonesa me lo dejaba así y ya. Pero dormías con la mayonesa No, o te yo lo me dejabas un la... rato porque uno No, dormir con pues mayonesa claro. qué hambre. No, no, me la dejaba aplicada. Eso la verdad no es de tiempo, o sea, no es de 1 hora, 15 minutos, no, la verdad lo que uno quiera. Yo me lo dejaba como 2 horas y ya luego me lo jugaba y me ponía mis tratamientos. Yo soy mucho de experimentar. Yo antes yo utilizaba mucho Pantene, utilizaba muchas cremitas así, pero luego comencé con Magic Hair, que esa fue esa línea que en ese momento pues creo que también está como en tendencia. La empresa me dio la oportunidad también como para tener unos cosméticos y productos de ellos, unos embajadores dieron esa oportunidad. Lo experimenté y me gustaron mucho. Yo, la verdad, mi pelo es un cabello natural, normal, en el sentido de que no es graso, no es seco, entonces yo puedo pasar, la verdad, varios días sin lavármelo y pues no pasa nada. Entonces yo lo que hago es que literal como una vez a la semana me lo lavo. Ay, no, yo creo que la gente va a estar diciendo, ay, qué cochina, se pone mayonesa, no se lo lava. Pero es que yo no sé eso, como que no sé, pues, los tips que a mí me sirven. Yo en este momento yo soy la imagen de un salón de belleza que se llama Color Beauty Salon, allá es donde me realizan todos los productos, Le entonces vamos a ellos pasar la tienen factura de como... cobro a Color Beauty Salón. Literal, literal, porque allá la verdad a mí me hacen como hidrataciones, me hacen repolarizaciones, pero la verdad nunca he preguntado como qué productos me ponen. Pero yo creo que así como tips, o sea, eso de cero plancha, cero secador, sí, sirve mucho. Y yo me corto como las punticas cada un tiempo. Entonces Pero por lo eso. tienen Ay, larguísimo, Dios. además. No sé. Es que, ay Dios, No bueno, vamos a cuidarnos, chicas. Bueno, Es ustedes ya lo que saben. queda. La repolarización es una cosa de locos. Cuando hacen una Y muy repolarización, importante. sí, pero cuando hacen una repolarización lo que hacen es recargar el cabello de nutrientes
y cambiarle el cabello tiene unas aperturas, pues tiene lo que conocemos nosotros cuando un cabello está así como maltratado, es que está abierto todas las escamitas, es como lleno de escamas a nivel microscópico. Y lo que hacen es que esas escamas con la repolarización y los nutrientes las cierran. No es que yo trabaje. Claro, que clases, tan linda. Culturízate con Eli. Así es, aquí tenemos clases todo el tiempo. Claro, ay, pero saben, un producto que yo creo que sí les puedo recomendar así, que el nombre como tal, hay una empresa de productos para el cabello, no solamente tratamiento, sino también traen con planchas, secadores, hoy todo tiene cerámica, entonces es muy bueno. La marca se llama PYT, es un cóctel de frutas y, o sea, tiene mil cosas, tiene como todos los aceites, todas las frutas del eso mundo, no sé. Eso sonó rico. Eso sonó mucho mejor que la mayonesa. Aunque creo que las frutas que eso, o sea, como tiene tantos aceites y es muy nutritivo, entonces eso sí yo creo que sería un producto que yo diga, o sea, este sí es y me sé el nombre, porque yo la verdad no les he dicho como nombres como tal, pero... Sí, los tips. Bueno, aquí están los tips de Valentina para el cuidado del cabello, para todas las chicas que se interesen un poquito en eso. Vale, quiero que nos cuentes cómo comienza también el gusto por el maquillaje y, por supuesto, los cuidados de la piel. De la piel, antes, en después, el día, durante. En la noche, sí. Por favor. Claro, no, como les conté, mi infancia y toda mi vida ha sido llena de creatividad, de cosas así, entonces... Uno de los planes con mi hermana, yo tengo una hermana que ya es maquillista, ya empezó a estudiar en eso. Uno de los planes de nosotros antes era como, no, pues te voy a maquillar y ya, y te voy a tomar fotos y vamos a ver qué sale, aunque ya a veces no supiera al inicio, varias cuitas, así. Nos poníamos creativas. Y mi gusto por el maquillaje fue que llegó un punto en que, o sea, todas las personas tienen como diferentes técnicas para realizar todo. Entonces, una de las técnicas que más me gustaban a mí eran diferentes a las de mi hermana, a las de mi mamá, amigas. Entonces, yo como que comencé con mi propia técnica, como los productos que me gustaban a mí desde muy pequeña. Pero yo llegué a empezar a maquillarme así full, como a los 16 años, pues ya comencé que en polvito y así, pero pues desde cero, pues... Y ya creo que para el cuidado de la piel, mi mamá siempre ha sido muy, muy, muy intensa y se lo agradezco en el alma, que ella siempre me dice, te tienes que dar la mascarilla, haz esta mascarilla, ella es súper rico, o sea, súper, ¿cómo se dice la palabra? Es como muy práctica, ella es muy práctica con los productos que tiene, siempre. ¿Cuál es esa mascarilla que más utiliza su mamá o que recuerda? Yo. Bueno, esperen un claro segundo, esperen un segundo que por aquí vamos a pegar un saludito. Davo Barbecue, señor Osorio desde España, Númer Estrada desde México, Calavera Mariposa también saludos, Río Ignacio, Javier, Byron Zapato Oficial, Yaren, Os, un saludo a la Comuna 11, Andrés Velas. Bueno, es que es por su nombre, Francisco. Bueno, a todos los que se están conectando, que hay bastante gente también por aquí, nos saludan desde Nueva York y desde México. Un saludo grandísimo, gracias por estar aquí. Y estamos en Lunes de Salud. Pues estamos hablando con Valentina Alzate Oficial. La pueden buscar aquí en Instagram, sí. En YouTube, en Instagram y en Facebook, ¿cierto? Vale. Bueno, ahora sí, vamos con la mascarilla preferida de Valentina. Y bueno, también de su mamá, porque claro, ya nos cuenta que... Su mamá fue la que tanto jugó. Sí, siempre me dijo. Y le enseñó también, pues, como ciertos cuidados. Bueno, ella siempre ha sido súper fiel a Dove, o sea, al jabón Dove de noche, que es económico, es fácil, eficiente, mejor dicho, siempre es así. Entonces, ella siempre se lava la cara en las mañanas y en las noches, se pone el jabón Dove. Mientras está haciendo efecto el jabón, luego, en la tienda del peluquero, venden muchísimas mascarillas, o sea, que son potes grandes que rinde demasiado. La verdad no sé bien cuáles, pero siempre utiliza, es el naranja creo que es el naranja del oficial de la tienda de peluquero, literal, es eso. Entonces una mascarilla que huele muy rico y tiene como esa textura así como carrasposita como para cuidar la piel, exfoliar. Entonces lo que hace ella es eso, o sea, todas las noches y todas las mañanas. Eso también depende, pues, del cuidado de la piel de las otras personas, porque... Y del tipo de piel, claro. No se van a poner a exfoliarse la piel todos los días. Si usted tiene piel sensible, como yo, no se la ponga a exfoliársela todos los días, porque se queda sin piel. Todos los días. Y, pues, sí. Tener en cuenta los productos que son para pieles grasas, para pieles mixtas, para pieles sensibles y para pieles normales.
Que no se vayan ahorita a comprar lo primero que. Ay, no, es que en un programa por aquí en Valentina lo recomendó. Escuché eso y vamos a comprar. No, 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 pilas. Bueno, hay un saludo muy especial que tenemos hoy Aquí. para. Ay, ¡Qué sí, happy para birthday Cata Ruiz. to ¡Feliz cumpleaños! Ya está por aquí. Cata Ruiz es una persona súper importante aquí en HD Latam Co. Y por supuesto, siempre, siempre, siempre está en todas las transmisiones y siempre está aquí pendiente. Esa es A la la jefe, patrona, la patrona. la patrona. Un saludo Cata, grandísimo para ella. muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu apoyo, por estar ahí siempre apoyándonos, por estar ahí siempre aconsejándonos y deseándonos lo mejor. Feliz cumpleaños. Vamos a ver de pronto ahorita más tardecito qué traencito. Vamos a ver, esperemos. Bueno, vale, otro tip que tú no puedes dejar pasar. Por ejemplo, yo uso mucho el aloe vera. Es lo Claro, yo. alguna mascarilla casera que no sea comprada. Yo hay veces también me solo con café. A ver, cuente, cuente. Claro que sí, no. A mí hubo como una época que yo me puse así en YouTube a ver como 1000 tips así de mascarillas así, pues, que uno pueda realizar pues, en sus casas. El de café, o sea, sí, yo como que lo utilicé, pero no solamente con café, sino café y miel. O sea, lo utilicé. Café y miel, lo revolví. Y nada, me lo eché, me lo Y metí esa un es tiempecito y buenísima para el ya. cuerpo también. Exfoliar Sí. toda la parte, todo el cuerpo, piernas, espalda. Una vez a la semana. Claro que sí, no. También el de aguacate, eso también sirve más como para hidratar y como ayuda a los poros también. Ayuda bastante. El aguacate es como bueno para el pelo, para la piel, para todo, para comer, para mejor dicho, para Saludable, todo. saludable a propósito. Sí, no, y Sí, porque también también. tiene muchas grasas, pues, que ayudan a hidratar, me imagino. Yo no soy Sí, muy aguacatera, claro. Es que aguacatera. A no, mí me pero. encantan el guacamole. Pero también les quiero recomendar de la marca Siam Cosmetics. Ahí hay un producto que, aparte de que sirve como desmaquillante, también sirve como, o sea, rejuvenecedor, limpiador de piel, ayuda mucho en la mañana, en la noche, en el día. Eso es como una espumita, o sea, tú lo sacas de una espumita, mientras se lo vas poniendo, eso se va como desapareciendo, pues. Ya te A lavas la la cara con próxima tenemos agua. que traer las muestras, vale, me haces favor. A las Se le marcas les va, dice, se le vamos va. Claro que sí, no, pero ya eso se va con esa presión, absorbiendo. absorbiendo y ya luego no se lo juega con agua y la piel queda así como hidratada, como limpia, como suave, así. Bueno, ahora uno ve muchos productos para maquillaje. Pues yo soy fanática también del maquillaje y vemos muchos productos de Infinito, maquillaje. infinidad. Pero hay. Infinidad de Todos los Por días. Y ejemplo, marcas. rutinas. Cuando tú te vas a maquillar, ¿qué es lo primero que haces? Cuéntanos cómo es tu rutina de Claro. maquillaje. Tan linda, claro que sí. Bueno, yo comienzo siempre con las cejas. Para mí las cejas siempre, les digo la verdad, ha sido una tortura porque yo veo que todo el mundo se las hace súper bien, súper fácil y yo, no sé, eso ha sido un proceso para hacérmelas, pero bueno, ahí voy. Pero bueno, me hago las cejas. Luego, hacerme las cejas, me hago los ojos. Yo sé que ciertas personas dicen, no, es al Maquillaje. ¿Pero revés, usas ajá. prime para los ojos o La verdad no, porque yo voy para eso. Les voy a no? recomendar un producto que es muy bueno. Que por eso no utilizo primer, porque la verdad siento que no hace falta con lo que les voy a decir. Entonces, bueno, me maquillo los ojos con los colores que me quiera poner. Luego me hago la raya, me pongo la pestañina. Pues la raya, perdón, me refiero como al pino. La rayita, al Delineador. delineador. Al Delineador. delineador. Y ya luego es que. bueno, me limpio la cara pues por la parte de abajo pues, de los ojos y haya quedado residuos. Luego me pongo cualquier hidratante, la verdad, o sea, económico, hay de todo en la tienda de peluquero, la verdad, de todo, cualquier hidratante como para preparar la piel. Y ya luego es que, bueno, me hago las correcciones con el primer en las ojeritas, porque yo, la verdad, no es que sean muy, muy pronunciadas, pero igual están. O sea, yo sí me considero un poquito ojerosa. Entonces, bueno, me lo pongo y luego lo sello todo, todo, todo con el polvo. Número 2 de Caloe. Caloe para mí es el mejor polvo que Esa está. marca es ¿de dónde? Yo creo que es de acá, yo Creo que creo es que de es acá incluso. Si colombiana. no me estoy equivocando, sí, yo creo que pues nacional. O sea, Caloe. Caloe con K es demasiado buena. Yo lo utilizo, no, creo que ha sido ¿Sabes toda mi vida cuál súper marca a mí buena. también me ha parecido buena de aquí? Dolce Vela. ¿La has Ay, probado? también Me sí. parece que es una marca barata, buena.
Una base la puedes conseguir en 10 mil pesos, pero entonces. Total. Yo la verdad no todos los días utilizo base, o sea, yo utilizo base cuando yo tengo una presentación o un evento, o sea, pero cuando es algo así como Una tranqui, entrevista. una entrevista como hoy, pero cuando es algo Sí, así por favor. tranqui, me pongo el polvo calvo. Y recomiendo demasiado, una cosa que me preguntan es mucho, mucho en serio, es sobre el rubor, que yo la verdad yo he pasado por muchos rubores, como que hasta que encontré el que me encanta, que es de la marca Sami, que es de Sami, que me encanta el polvo de Sami, pero, perdón, el rubor, pero no Rubor, solamente rubor, yo sino que hay igual. una paletica, una paleta de seis Con que con iluminadores. iluminadores, ese me Sí, encanta, buenísimo. A mí me Sami, encanta. para mi piel, no pude. ¿Por No, no qué? sé. Brota horrible. Mi piel. Es que no todos somos Por eso sí. los cosméticos no son para todos. Algunos. Y se debe tener en cuenta, si tu piel es muy grasa, se debe tener en cuenta las Ah, basecitas. claro. Todo Hay aparece unas que detrás. tienen miles de aceites, entonces. Y por ejemplo, a diferencia tuya, yo por ejemplo si uso un Prime de 18 quilates, es buenísimo porque no es grasa. Mucha gente cree que el Prime tienen que poner mucho cuidado porque Prime con silicona, eso no se puede hacer, porque te jode la cara. El Prime En con ocasiones silicona, especiales, como dice los Vale. fines de semana, una vez a la semana. De resto, hay unos Prime que no tienen silicona y te pueden ayudar a sellar poros, por ejemplo, unos años. La cosita, ¿no? Y de ahí, pues ya hago casi la misma rutina que ella hace. Lo que pasa es que si uso un prime especial para los ojos, me limpio los ojos y ya paso el prime de la cara. Pues la nutritiva es súper importante. Tú sabes que la nutritiva ayuda a que el maquillaje dure más. Claro, siempre de Cuando tú lado. te pones nutritiva en la cara antes de maquillaje, el No maquillaje lo dura mucho sabía. más. Va Claro. aprendiendo, tipsitos. Pero, ¿sabes? Es que yo no me pongo primer porque a mí me encanta después de ya. O sea, bueno, me pongo el polvo caloe, luego me pongo todos. O sea, todas las correcciones son de Sami. Entonces, los Contornito. contornos, el rubor, el iluminador de Sami. Pero me encanta es sellarme. O sea, yo por eso yo no me pongo primer porque me Sí, encanta sellar. Porque primer y sellar y más base, eso es como fue, pucha, voy a ir a los Grammys. Muy. Y eso Voy es como una máscara, uno se transparente siente con para una máscara como así Claro, pegadita. súper No, no, cargado. sí, entonces por Pero eso. entonces, miren, algunas, yo por ejemplo no uso sellador. Yo uso el Prime. Entonces el Prime hace que el maquillaje dure más. Nada más uso sellador cuando es especial. Y hay varios selladores. Hay selladores que dan brillito y hay selladores mate. Yo, ¿prefieres cuáles? Yo prefiero los mate, Yo la verdad, los también. mate, porque siento que como la marca de Sami, la verdad es que tiene mucho, o sea, uno solamente como que pasa la brochita y se le pone la carilla, hay demasiado producto y como Sami, la paleta que le estoy diciendo es muy, así con iluminador y así muy brillosita, ahora es que me pongo ese de ella brilla así, un bombillo, entonces es que no Bueno, yo por me topo con brillitos. ejemplo he tenido la oportunidad de utilizar un primer de la marca Tonos. Bueno, pero generalmente pues yo me pongo como a super maquillarme así todos los días. Igual me gusta, pero no sé así como tantos trucos ni nada. Y hay otro primer buenísimo. Yo creo que toda la marca, los productos buenísimos. Esa sí es un poquito más costosita que Tonos. Se llama Benefit. Y Ah, tiene una claro. tinta espectacular, tiene un rubor Aloha, que es así un tonito salmón súper. Divino. Y las pestañinas de esa marca son buenísimas para las que están interesadas. Y ya pues de la línea un poquito más económica, de la marca Tonos, el primer súper. Y hay una marca que no tengo mucho conocimiento sobre ella, yo sé que la encuentro en algunos supermercados euro, que es Essence Beauty, algo Esa es así. buenísima, a mí me El encanta. El delineador. hay un sellador que ya tiene como brillito, como tornasol, como iluminador, no sé. Es súper. No se puede poner uno mucho porque siempre es como unos brillitos. Pero es buena, Total. por ejemplo, para la rumbita y para salidas y eso. Pero Chévere. lo bueno de esas marcas, por ejemplo, Essence, es que Y Essence es por cuesta como 12.000 o 14.000. Colecciones. Y ellos tienen, por ejemplo, el delineador que ellos tienen contra agua. Yo Y me meto tienen, y claro a que piscina, sí. me salgo y sigue la raya intacta. Claro, yo también quiero que toquemos un temita, Eli Mareja, que es el tema, Listo. bueno, que estás hablando de las pestañas también. O sea, en De las las pestañas, las personas pestañas, que los también todos los cuidaditos. días se ponen pestañas postizas, así pues la tira. Un temita que a mí me han admirado desde siempre, siempre he tenido las pestañas, que ay, cómo las tienes tan largas, ¿tú qué haces?
Yo siempre la Es pura tenía. genética, o sea. O sea, ubícate. No, mentira, bien, no, no. Siempre me las he cuidado, pero es con aceite. Aceite de argán, aceite de Eso es argán, buenísimo. el El aceite de aceite argán. de Me coco encanta el aceite de también. argán. Bueno. A mí desde pequeña yo no tenía pestañas. Y mi mamá, chiquitica, me cogía las pestañas con aceite de argán o Y aceite de así. almendras y me la aplicaba todas las noches. De hecho, yo a mis hijas les pongo esas pestañitas que ya se acabó. La llené de aceite y todavía queda la pestañina, Ah, la llené claro. de aceite, entonces La ellas se la ponen, transparente. ellas se las ponen por la noche para lograr que las pestañitas pues crezcan. Y de hecho ahora, aunque las técnicas de pestaña a pelo son muy eficientes, pero también son Sí, demandantes. no, es Bueno. que yo les tengo como una opción, yo les quiero recomendar, hay un centro estético que se llama Glowkey Center, eso queda por el sector de Laureles, allá yo me realicé el lifting, el levantamiento de pestañas, porque al ya tenerlas largas, yo la verdad soy fiel amiga pues del encrespador, pero yo dije, ay no, esa más del encrespador, me quiero hacer el lifting, entonces allá lo hice en Glowkey Center, y luego, bueno, eso, uno como que Hablemos espera un el poquito tiempo, del proceso que claro, el proceso, bueno. Yo siempre había visto como en internet cómo se hacía ese lifting, pero al ya estar generalmente uno ve que le allá, pegan los ojos así, sí, le no había pegan la estado un pestaña tiempo. para arriba. Total, pero no, el proceso, bueno, es, te cuesta una camilla, te limpian los residuos en las pestañas, te pegan, es como, lo voy a decir así, súper natural, te Sí. pegan como un parchecito en el párpado, que eso tiene como una peguita. Entonces, con un lapicito te van pegando las pestañas para arriba y eso te las va a pegar ahí. Luego como que te ponen otro parchecito para que como te queden ahí, como que el producto las deje ahí. Y bueno, esperan como 20 minutos aproximadamente. Luego te ponen una tinta negrita, que como que eso va también a poner las negras o café, eso también es opcional, pues. Y ya bueno, ya después más o menos de 20 minutos también de ese proceso, te van quitando como todo. Entonces se quitan primero como el primer parchecito, no te arranca la espesa ni nada, sino que es como especial para eso. Y ya luego te quitan el del párpado y ya, te limpian los residuos que hayan quedado como alrededor, ya quedas así. Yo la verdad, yo no he Wow. utilizado pestañín, pues es como fácil, pero obviamente a mí sí me ardió un poquito, pues, porque yo siempre, una cosita, siempre he sido súper fiel amante, pues de la pestañina de Bogue, la azul, es un verde azul, esa es contra agua, ayuda a crecer más, como que tiene pelitos, la A pestañina mí tiene la que pelito, me a mí la que me entonces... encanta la de Maybelline, la amarillita, que es muy Ay. reconocida, esa buena. Bueno, qué rico que aquí hablemos de más. Algunos van a estar que están hablando. Total, ¿qué quieres? Vea, a mí me parece súper curioso porque por aquí la mayoría de las personas conectadas han sido hombres, así que un saludo muy especial para ellos. Para ellos. Yo creo que sí, ellos están aquí encantados con todas Sí, estas claro. rubias en HD de la TAM. Así que un saludo muy especial para todas las personas que se están conectando y los invito para que vayan a arroba HD de la TAM Co Instagram, HD de la TAM Co en YouTube y se suscriban, por favor, para que estén pendientes de todo. Bueno, último tip que sea súper importante. Algo Yo creo que que aquí. siempre hace Cuénteme, pues. Valentina y que no le puede faltar. Exacto. Es que la verdad yo siempre he sido como muy descomplicadita, es que incluso, o sea, no sé, las maquillistas que quizás vean eso me van a regañar, pero antes de hacerme lifting yo me dejaba literal pestañina aplicada, me daba pereza, yo ay no, pero pues yo sé que eso es horrible, mejor dicho, que es un crimen, pues, pero no sé, bueno, creo que un tip ahora siempre es como lavarme la cara, pero con los productos que les dije primero, que es el jabón Dove, que lo consiguen en el Tenz Peluquero, y la mascarilla exfoliadora antes de dormir y ya. Y antes de iniciar el maquillaje con la línea Siam Cosmetics, eso se llama Foam. Foam es un productico verde, así que es una espumita facial que ayuda para eso. Y ya yo creo que es lo que nunca me puede faltar, pero bueno, ya de cosméticos como tal nunca me puede faltar. Siam, o sea, yo pref es que Siam, perdón. Sammy, Sammy. Sammy, 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 sí. Siam. No me puede faltar, Sammy, o sea, esa paletica de eliminadores con bronceador y eso nunca me puede faltar. O sea, si me falte yo me tengo que poner otro rollo, así. No. Pero bueno, Bueno, y también es entonces súper importante, chicos, no compren en cualquier parte. Ahora ah, toda la total. parte de cosméticos la están
Doblando, Replicando, pues no sé cómo se dice, copiando, sí, copiando. y no están bajo los mejores parámetros. De hecho, ayer salió un documental en Discovery donde hasta heces de rata, Mejor dicho, horrible eso. en arsénico, plomo, cosas que no van a ayudar a tu salud. Entonces, por querer comprar, por ejemplo, estas de moda que son de Kylie, Ay, sí, hay muchas personas que doblan eso y eso también me lo dicen mucho, como no compres las paletas de para maquillar tus ojos en cualquier parte. O sea, sí es como de toda la cara, pero me dicen más que en los ojos. ¿A qué? Porque es la copia de James Charles, sí, es la copia, pero que porque me valió 20 mil, eso no es la real, no ayuda. Sí, Así es, y ahora tienen es que muy. tener cuidado. Por ejemplo, yo escuché en estos días algo sobre los sueros. Sueros que dicen tener ácido hialurónico y pues que son otros productos. Entonces, estar pendientes de las tiendas que sean autorizadas y por las marcas o productos que estén allí en esas tiendas, pues a ver qué, o sea, qué químicos tienen. También digamos que si tienen por INVIMA autorización o por la por empresa Invima. Claro que sí. que rija todo esto, no tengo mucho no conocimiento del tema, pero bueno, lo que más escucha uno para salud, como en productos que ingieres y productos para la piel, es como dice, entonces así que pendiente. Bueno, y hay muchas marcas colombianas muy buenas, está Sami, Dolce Vela, está Amé Cosméticos, que también es buena. También de MAC, también hay cositas, pues ya son como más exclusivas, pues, pero también son muy, muy lindos, muy de buena calidad. Y hay un lugar que yo recomiendo mucho porque las salido muy buenas, son de marca, pero son buen cubrimiento, con clima, con ese piel canela Cosmetics, ¿es en Caleña o de Pereira? no Bueno, no sé, sé. ellos están aquí en el Yo creo centro que la he comercial visto. Unicentro, pero hay paletas desde 20 mil pesos que son asequibles y que son buenas. Yo digo, quien tiene que fijarse en el cubrimiento, en que los productos no, yo soy alérgica, yo me aplico cualquier cosa, a mí me da alergia. Con ellos yo no he tenido ningún Ah, yo he problema. tenido miles de problemas porque mi piel es tendencia normal a grasa, entonces. Todo el problema con limpiezas, jabones, exfoliantes, Ay, polvos, bases, total. o sea, No, yo todo, una todo, vez cuando todo, todo. salió esta super promoción, no recuerdo cuál, es una línea súper famosita, pues que salgan como jabones que para las pieles grasas, asepsia. Asepsia. Yo una vez, o sea, fue súper top cuando el carbón activado empezó a Ah, el súper en su furor, carboncito. que yo dije, ay, no me quiero comprar este jabón de asepsia, que era, es que con carbón, que ayuda pues que a cerrar como Los poros. las imperfecciones y como que saca todo lo malo, digámoslo así. Eso es un Parce, baño de brujería, horrible. amigo. No, Dios mío, a mí me fue terrible, o sea, me fue terrible, Es que sí. Yo sé que no a todos algunas podemos personas ser como esa les funcionado. sirve, A sí, mí con total. esa marca, o sea, no, no, no. Tuve un tiempito con más problemas de acné, pero a una que sí le tengo que agradecer muchísimo es Neutrogena. Incluso mi contorno de ojos y hidratante de la cara es Hydro Boost de Neutrogena a base de agua y con ácido hialurónico, espectacular, y ya me casé con ellas, así que Total, no, sí, o sea, tremendo. lo que estamos diciendo, que en general estás viendo lo que nos sirve, lo que no, pero igual no es como decir Exacto. que asepsia sea malo, no, por eso es tan Exacto. No a reconocido todo el porque mundo todo le el mundo lo hace, funciona. sí, o A la sea, mayoría de personas, les no, hombres y sirve, mujeres les funciona funciona. Mire, así. por ejemplo, a ella le Por sirve mucho eso. Sami, a mí, sobre todo en polvos. En rubor sí lo he usado, pero en polvo, Cero. O por cero. ejemplo, No soy muy sensible. tú utilizas primer, yo no, yo utilizo eso, sí, es como, no Sí, sé, tienen dependiendo que de los fijarse qué gustos y tienen. también el tipo de piel. De gustos Exacto. no hay disgustos. ¿Y cómo reacciona? Siempre háganse la prueba en el antebrazo o aquí a ver cómo reacciona a ciertos productos. Bueno, chicos. Esto lo vamos a tener que completar. Hay como otros mil temas de aquí a la. Bueno, chicos, no siendo más, quédense ahí conectados porque ya venimos con otro invitado. Vale, muchísimas gracias, la Valentina, grandí. muchas Ay. gracias por todos esos tipsitos, recomendaciones y pues encantadas de conocerte y de tenerte aquí en Achicamco. Ay, muchas gracias, no, yo estoy encantada, para una próxima ocasión voy a estar muy feliz y si vuelvo a estar por acá con Sí, qué ustedes. chévere. Vamos a mirar por aquí Nos ahorita vamos a coordinar. qué podemos hablar, qué podemos coordinar. De No, pronto la traemos nos animamos y nos bailecito. maquillamos aquí en vivo. O Bueno, cantara no por sé. acá. También, esperemos a ver. Listo. Así que Vale, muchísimas gracias.
Entonces, Eli, muchas gracias, vale. Ustedes sigan ahí conectados, H de Latam Co, porque ya vienen más invitados. Claro que Los sí. queremos. Chao.